Y nosotros verdaderamente dábamos una amplia información de cómo estaba preparándose la provincia para enfrentar la pandemia y casi nos comprometimos públicamente en que los resultados de Santiago de Cuba iban a ser positivos y que hoy, felizmente, estamos pasando por esta segunda etapa con resultados muy positivos. Y nos viene a la mente un pensamiento de nuestro héroe nacional José Martí, que dice que haga cada uno su parte del deber y nada podrá vencernos. Y verdaderamente ha sido así. Nosotros consideramos que es importante destacar el papel del pueblo de la provincia de Santiago de Cuba en este enfrentamiento a la epidemia. Y no es el reconocimiento por el reconocimiento, sino que verdaderamente si no hubiera sido por la capacidad, la percepción, el nivel de soluciones que se fueron dando en cada uno de los momentos de la epidemia y la respuesta disciplinada, consciente del pueblo de Santiago de Cuba, no estuviéramos nosotros con estos resultados. Toda vez que para nadie es un secreto, las características de nuestra provincia, es una provincia que tiene un nivel de actividad alto, un nivel de responsabilidad desde el punto de vista económico y social, muchos proyectos, muchos compromisos por encima de todo, y tiene su topografía, su geografía, que le imprime un carácter diferente y que verdaderamente, de no ser por el papel de nuestro pueblo, hoy reitero, no tuviéramos esos resultados. Y también destacar el papel del personal de salud pública en la provincia de Santiago de Cuba, en el medio de tantas limitaciones, de tanto bloqueo inhumano. Una de las mejores muestras es esto que hemos estado, que antecedió nuestra intervención, y es el Laboratorio Farmacéutico Oriente, que es un orgullo para nosotros aquí en Santiago de Cuba, el Laboratorio también de Biología Molecular, como usted explicaba, que es donde se concentraron y se concentran todavía toda la evaluación de las muestras de la región oriental de nuestro país, un colectivo. Al igual que el Laboratorio de Oriente, donde predomina la fuerza femenina y se destaca también el papel de la mujer cubana, del papel de la mujer santiaguera. Bueno, nosotros podemos decir con tremendo orgullo que nuestra provincia, Santiago de Cuba, lleva 70 días sin reportar casos confirmados al COVID y 52 días sin casos activos, 110 días desde el primer caso confirmado por nuestra provincia. Y se destaca que hoy todavía continuamos nosotros con una pesquisa activa buscando, porque no nos confiamos en que los resultados sean positivos. Todos los indicadores que aseguran que nos mantengamos en esta segunda etapa están cumplidos en materia de salud pública. Y de ahí solamente destacar la responsabilidad que tenemos nosotros también en el control de las arbovirosis. Santiago también ha sido una provincia que en los últimos tiempos ha tenido un papel importante en el enfrentamiento a las arbovirosis, entiéndase por esto el dengue, el Zika, y hoy podemos también informar que se disminuyó en el ciclo con relación al mes de junio, entre mayo y junio, la reactividad de 16.2 a valores que están en el orden de 12.4. O sea que también nos damos cuenta de que en materia de salud pública en nuestra provincia, a partir de la integración, la cohesión de los factores y la responsabilidad con que el pueblo de Santiago de Cuba ha enfrentado todos estos temas, los resultados en materia de salud pública son verdaderamente encomiables. Esta segunda etapa, por sus características y a partir también de las indicaciones de la máxima dirección de nuestro país, se ha destacado por ir gradualmente incorporando un grupo de servicios. Dentro de los principales servicios, bueno, los que tienen que ver directamente con la población, el comercio, el sector del comercio, la gastronomía, los servicios, que en la primera etapa, bueno, se nos exigía, se nos exigía, por el guardar el debido distanciamiento social. Hoy se mantienen los servicios gastronómicos en las unidades, ahí en las imágenes, bueno, el Jardín Las Enramadas, uno de los orgullos que tenemos aquí en la provincia Santiago de Cuba. Se incrementa en la semana entre las 476 unidades la elaboración de alimentos, alcanzando alrededor de más de 194 mil raciones para llevar.
Y de la misma forma juegan un papel sumamente importante los centros de elaboración, con iniciativas de nuestro propio territorio, también en estas imágenes los polígonos industriales. Este es el polígono de Barquillo, el que está viendo nuestro pueblo, donde a partir del ingenio popular, el trabajo de los compañeros que trabajan en los polígonos, se le va dando respuesta a una parte de las necesidades de la población. Bueno, fueron reorganizados los 115 restaurantes de la provincia de Santiago de Cuba. En esta reorganización juegan un papel importante las cuatro rotaciones en los restaurantes, porque aún cuando en la segunda etapa se permite el incremento gradual, también tenemos que respetar este distanciamiento social tan necesario para evitar que se desarrolle la epidemia. De la misma forma, en el sector del comercio, los servicios técnicos, personales y del hogar ya se están prestando servicio en los 39 talleres de la provincia. Además, en el sentido del comercio, destacar que en la comercialización de los refrigeradores hemos distribuido 259 refrigeradores para núcleos insolventes, casos críticos, como parte de todo lo que tiene que ver con el apoyo a estos sectores vulnerables. El programa de la agricultura, para nosotros fundamental destacar que este año la provincia de Santiago de Cuba, como parte de toda Cuba, sufrió una intensa sequía. Y los programas de la agricultura nos hemos puesto verdaderamente metas fuertes en los polígonos productivos. Este es el polígono productivo de Laguna Blanca, en el municipio Contramaestre. Estas imágenes, este es el polígono del alambre. Bueno, se están intercalando imágenes de los diferentes polígonos productivos, tres grandes polígonos productivos que aseguran el abastecimiento al municipio cabecera, el municipio de Santiago de Cuba, pero que no son los únicos, porque cada uno de los territorios de la geografía santiaguera cuenta con polígonos productivos que aseguran el autoabastecimiento municipal y también, bueno, por supuesto, lo que hemos estado abordando, el cumplimiento de los otros programas de la industria alimentaria con iniciativas, con la utilización de extensores diferentes de calabaza, yuca, plátano, para un poco ir paliando la muy tensa situación que tenemos nosotros en materia de la soberanía alimentaria. Y se ha convertido en una obsesión. Nosotros recientemente tuvimos que rendir cuenta al Grupo Nacional y explicábamos con un mayor nivel de detalle qué hemos estado desarrollando las máximas autoridades de la provincia en materia de las precisiones en cada uno de los territorios para poder asegurar y controlar cómo se están cumpliendo los programas de la agricultura y la producción de alimentos. En esta campaña de primavera, más de 52.000 hectáreas sembradas, 105 hectáreas por encima de lo que teníamos previsto o lo que teníamos planificado hasta la fecha. Y el compromiso de nosotros como santiagueros es llegar a la importante fecha del 26 de julio con el mayor porciento de las tierras que tenemos en estos momentos en la provincia vacías, cubiertas con cultivos escalonados, por supuesto, y con un papel sumamente importante de estos cultivos que son de ciclo corto, como la calabaza, el boniato, estimulando también la agricultura popular como parte de todos los programas de la agricultura urbana. Uno se da cuenta de que son muchísimos los retos. El programa de construcción de viviendas ha jugado un papel sumamente importante para nosotros los santiagueros. Le propongo, gobernadora, si me escucha. Por las características del fondo habitacional y que es uno de los principales elementos que hoy están verdaderamente de cara a la atención que le estamos dando a la población. Le decía que si me escucha, gobernadora, de la vida económica y social del territorio, pero preferimos ir acotando estos temas para darle la posibilidad a las provincias hermanas del oriente del país. Le decía que si me escucha, antes de poder pasar a temas de la vivienda, a otros temas también productivos en Santiago de Cuba, me gustaría que pusiéramos un material que han preparado los compañeros de Tele Turquino sobre el avance en la provincia de inversiones en el sector de la agricultura. Veamos este material, regresamos con usted.
Cada caricia que recibe la tierra por la mano del hombre es un estímulo que ella agradece y retribuye. La relación entre ambos resulta inminente para la satisfacción de una de las necesidades primigenias del ser humano. Es la alimentación prioridad del Estado cubano y todos los esfuerzos están encaminados a mantener la vitalidad de las producciones agrícolas en aras de alcanzar el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria. Ante el llamado del presidente cubano Miguel Díaz-Canel a desterrar la mentalidad importadora y aprovechar nuestras potencialidades, en Santiago de Cuba se implementan acciones que en el actual contexto permiten a la provincia enfrentar las afectaciones no solo impuestas por la COVID-19, sino también por el bloqueo económico, comercial y financiero. Desde que comenzaron a palparse los efectos de la actual pandemia, muchas fueron las iniciativas que emergieron o se impulsaron. Importantes inversiones en el sector propiciaron también un paso hacia el perfeccionamiento. Ejemplo de ello es la planta para el secado y procesamiento de granos, obra que se halla a más de un 80% de su ejecución. La planta va a procesar 120 toneladas diario de granos en general, maíz y frijol. Y las prioridades fundamentales están dirigidas al puente basculante, la nave de prelimpieza, la torre de secado, silo de almacenamiento y el horno. Buscando terminar la parte tecnológica que nos garantice que el proceso arranque en cualquier momento que la cosecha esté lista. Líderes en el programa de desarrollo de langostas de agua dulce, los trabajadores de la estación de alevinaje Carlos Manuel de Céspedes cumplen sus planes productivos con destino a la exportación esencialmente y significativos aportes a la economía del país. Debido a la calidad de sus producciones y la eficacia en los resultados, aquí también se acometen inversiones. Teníamos un plan de 2 toneladas, pero ya llevamos capturados 1.700 kilogramos. De ellos clasificados 1.234 kilos a la exportación. La granja Vega Honda augura un futuro promisorio. Un breve periodo de 35 a 45 días será suficiente para lograr un pollo de ceba híbrido con un pesaje de 1,2 kilogramos listo para la comercialización. En la tercera etapa de ejecución de la obra se ultiman detalles en el montaje de tecnología de punta y la capacitación del personal para la crianza de las aves. Hoy ya estamos hablando de recuperar 10 naves. Que esas 10 naves tenemos proyectado que el 26 de julio estén ya en su estado total constructivo. Nosotros en estos momentos tenemos proyectados aquí, con la crianza de pollo de ceba, 140 mil toneladas de carne mensual. Al tiempo, en la Brigada Ballina continúan las acciones de recuperación para implementar la crianza de pollos semirústicos de 1 a 21 días, mientras se aprovecha la tierra con la siembra de cultivos como la calabaza, la habichuela, el pepino y el boniato. En Santiago de Cuba se materializa el pensamiento preclaro de nuestros dirigentes. Se entiende la necesidad de emanciparnos por nosotros mismos y por nuestros propios esfuerzos bajo la fórmula única de producir y hemos aprendido a pensar como país que más que una consigna para momentos arduos es un ejercicio colectivo en el que todos somos parte. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, regreso a conversar con la gobernadora de Santiago de Cuba. Este material creo que da idea de cómo en medio de la pandemia los santiagueros no se han detenido. Siguen las inversiones, siguen los esfuerzos productivos. Usted daba algunos elementos de la agricultura, comenzaba a hablar también de la vivienda. Me gustaría pues que ampliara sobre estos temas y también cómo el espíritu de los 505 años de la ciudad capital ha estado pues llenando a los santiagueros en medio de estas adversidades. Bueno, realmente este audiovisual que resume, o por lo menos trata de resumir tanto esfuerzo de tantas personas aquí en Santiago de Cuba en materia de soberanía alimentaria, temas asociados directamente a la agricultura, nos da pie a nosotros a comentar los principales programas que en materia de la agricultura estamos desarrollando. Ahí está una parte del programa de la pesca, la acuicultura. Nosotros estamos rescatando 3 granjas, una en el municipio de Santiago de Cuba, la Granja Parada, 11 estanques, de los cuales tenemos hoy 6 sembrados, 5 debemos estarlos sembrando alrededor del mes de septiembre. De la misma forma, la Granja Sevilla en el municipio Guamá, el bello municipio Guamá, 16 estanques, de los cuales tenemos hoy 5 sembrados y los otros 11 restantes se siembran en el mes de septiembre también.
y la granja de Mafo con 10,3 hectáreas. Ahí en el caso del programa de la pesca, importantísimo para nosotros, ya tenemos la experiencia de Mícara en segundo frente y cómo a partir del desarrollo de la acuicultura se diversifican muchísimas producciones que no son solamente el pescado, sino también la utilización de estas producciones en los centros de elaboración y en la producción de alimento animal, que son programas que encadenan todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, reitero. De la misma forma, el programa de la avicultura ha sido uno de los principales programas en los cuales hemos estado nosotros enfrascados en los últimos tiempos. Se habló de la granja Vega Honda, una granja que estuvo impactada por los efectos del huracán Sandy y que ahora, a partir de la voluntad de la dirección del partido de la provincia, hemos nosotros decidido recuperar la granja Vega Honda, y se destacan muchísimos colectivos laborales a partir de un sistema de trabajo que ha comprometido a estos colectivos laborales en función de rescatar esta importantísima granja para poder asegurar la producción de carne de pollo. Asimismo, también en el municipio de San Luis, la granja Ballina con 13 naves, como le estaba explicando anteriormente. El programa de desarrollo porcino, fundamental. Todos estos programas enlazan la voluntad de la dirección de nuestro país de alcanzar los 5 kilogramos por habitante. Tema en el cual estamos muy distantes, pero que a partir de las inversiones que, como bien algunas de ellas se han presentado en los audiovisuales, estamos desarrollando en nuestro país. Nosotros no tenemos ninguna duda que estamos dando pasos firmes para poder concretar esta necesidad que tenemos para poder seguir mejorando la alimentación de nuestro pueblo. De forma general, se encadenan también en los programas de la agricultura. El cuerno de la abundancia de Santiago de Cuba son las frutas. Y el programa de acopio, procesamiento de las frutas, que también asegura no solamente diversidad en el paladar, sino también asegura satisfacción para poder darle mayor nivel de alimentación a nuestro pueblo. Estamos en plena cosecha de mango, en plena temporada de mango aquí en nuestro país, y por supuesto nuestra provincia, que es una de las principales productoras de mango, está chequeando todos los días a partir de un puesto de dirección cómo se asegura que no nos quede ni un solo mango en el campo, porque esto también, por supuesto, va aparejado a el encadenamiento productivo que tiene también la producción de las producciones de conservas a partir de las mini industrias, las 32 mini industrias que tenemos aquí y las industrias conserveras que forman parte de la industria alimentaria en nuestra provincia. Consideramos que estos programas en los cuales estamos nosotros enfrascados hoy, nos van a asegurar, por encima de todas las cosas, un nivel alto de satisfacción. Han propiciado un compromiso de nuestro pueblo en las movilizaciones. Es meritorio destacar el papel de los compañeros de educación, del INDER, de la cultura y de otros sectores que en el momento en que el país estaba en la epidemia dieron su paso al frente en las movilizaciones que se mantienen hoy todavía y que nos dan a nosotros la capacidad de respuesta que tiene el pueblo de Santiago de Cuba. Movilizaciones que además han aportado de forma contundente a las labores de la economía, le han aportado también una visión diferente a estos trabajadores en la responsabilidad y en el aporte que desde lo personal le han tributado al pueblo de Santiago de Cuba. Bueno, Randy, nosotros explicábamos algunos de los elementos. Están los programas de la agricultura urbana, a la cual hicimos nosotros referencia anteriormente, otras inversiones en materia de la agricultura que tienen que ver con una moderna fábrica de pienso que se está construyendo hoy en nuestra provincia, específicamente en el municipio de Santiago de Cuba. Las inversiones que estamos desarrollando en el municipio Contramaestre con la planta procesadora de granos, la empresa mixta
que recientemente fue firmada en el, también en el municipio Contramaestre, y que hoy, a partir de la introducción de nuevas tecnologías, diversifica las producciones de jugos, néctares y refrescos, que es un aporte directo también a la economía de nuestro país. O sea que en este sentido la agricultura ha jugado un papel importante y seguirá siendo una de las principales prioridades de la provincia de Santiago de Cuba. Solamente cerrar en materia de la agricultura nuestros compromisos, las respuestas a las prioridades, en el compromiso de las exportaciones, que todos nosotros conocemos que por la situación que vive el mundo hay limitaciones con los niveles de exportar. Pero nosotros seguimos produciendo estos volúmenes destinados a la exportación y no tenemos ninguna duda que cuando las condiciones mejoren, daremos la respuesta con los principales productos que normalmente exporta la provincia de Santiago de Cuba, entiéndase por esto, miel, el carbón también, que juega un papel importante en este sentido, y el incremento en la producción de leche como una vía directa en materia de sustitución de importaciones en este caso. Le explicaba además los temas asociados a la vivienda, ya para cerrar esta parte de la intervención, los temas asociados a la vivienda. Nunca nosotros nos podemos olvidar del paso del huracán Sandy por nuestra provincia. El fondo habitacional muy impactado por el huracán, casi el 50% del fondo habitacional, bueno, 8 años más tarde del huracán Sandy, nosotros podemos decir que el fondo se ha visto beneficiado con más de 17.000 nuevas viviendas construidas en la provincia de Santiago de Cuba, utilizando todas las tipologías constructivas y aplicando los principios de la política de la vivienda. El reto para este año es fuerte, más de 5.100 viviendas tenemos nosotros en la planificación a construir por las diferentes vías. No hemos renunciado al programa de construcción de viviendas. Nosotros seguimos insistiendo en que es una de las principales problemáticas que tiene la población que vive en nuestra provincia, aquí en Santiago de Cuba, y seguimos nosotros diversificando las posibilidades, no solo para la construcción de nuevas viviendas, sino también para el programa de erradicación de cuarterías, de impermeabilización de edificios multifamiliares, las soluciones que se están dando, estimular la terminación de los subsidios, las células básicas habitacionales, estimular también la construcción de viviendas por esfuerzos propios a partir de la voluntad y las posibilidades que tiene la población de construir estas viviendas. Y bueno, destacar en este sentido el apoyo que hemos recibido de todas las empresas y el seguimiento a partir de un sistema de trabajo coherente de todo esto, del cumplimiento de estos programas que tanta falta nos hace. Y bueno, muchas motivaciones tenemos los santiagueros. Tenemos un compromiso muy fuerte de tener en nuestra provincia, el Moncada, estamos en el mes de julio y se avecinan acontecimientos muy importantes para nuestro país, como es el 505 aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago de Cuba, pero por encima de todas las cosas, el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Retos que siempre se nos imponen a partir de custodiar ese tesoro tan importante para la historia de nuestro país. Muchísimas obras comprometidas con este acontecimiento, el seguimiento también a estas obras que tienen que ver con la vida social, con la propia vida económica, hemos relatado muchas que tienen que ver con la agricultura, pero asimismo obras que tienen que ver con la salud pública, en las cuales hemos estado concentrados también en los últimos tiempos, rehabilitando y poniendo en funcionamiento nuevos servicios en los hospitales, retos que nos impuso también la propia epidemia. Bueno, ahí se ven algunas de las imágenes de nuestra bella ciudad de Santiago de Cuba y los compromisos que tenemos. Cuando uno ve las imágenes de nuestra provincia, uno se da cuenta de cuánto compromiso, de cuánto tenemos que hacer, de cuánto nos falta.
y de que no tenemos ningún tipo de duda de que con el apoyo del pueblo, con el seguimiento que se está dando de todas estas actividades, nos esperará siempre la victoria aquí en Santiago de Cuba.